poder abrir. Seguro que se zampa todo el agua y me va a dejar a mí sin nada. ¿Y eso quién será a estas horas? ¿Algún cliente madrugador, no, pastora? Es que definitivamente la fama vuela como espuma. Aunque la espuma no vuela, ¿no? ¡Ático! ¿Don Joaquito? ¿Qué hubo, maestro? ¿Cómo le va? ¿Y ese milagro cuánto hacía que no se aparecía su persona por este humilde chalet? Sí, y mucho maestro. Menos ahora tan temprana. ¿En qué se le puede servir? Maestro, qué pena. Es que me vi en la necesidad de... Sí, ya sé, don Paco. Ya sé, el racionamiento. No, ningún racionamiento, maestro. Es que... Entonces, ¿le cortaron el precioso líquido por exceso de pago o qué? No es eso, maestro. Yo para esas vainas soy muy cumplido. Disculpe. Tranquilo, don Paco, no importa la razón. Lo importante es que puede hacer uso del departamento de higiene y demás. Gracias, ¿sí, maestro? ¿Qué fue? ¿Algún enfrentamiento con la cónyuge, don Paco? No, maestro. Es que... Disculpe, don Paquito, ahorita que me termine de contar, ya vengo. ¿Socio? ¿Qué hubo, socio? ¿Qué fue, socio? Permiso, socio. No, no, sígase, tranquilo. Usted sabe que esta es su casa, socio. Sí. Gracias, socio. Padrecito... Bien pueda ahí que yo espero, oye, a que termine usted la... Don Paquito, su persona me estabas empezando a contar. Dígale usted, mijo, cuéntele. ¿Yo? Cuéntele, ¿cuál es la bolera? Bueno, socio, mire, es que... ¿Cómo le dijera yo? ¡Ay! ¡Ay, qué mamita! ¡Ay, sí, hace que se nos está haciendo tarde! Muchas gracias por haberme invitado a desayunar. Eche para adentro. Ay, no se ponga a fijarse en esa amistad. Mire, más bien, entre, se sienta un ratico y me espera, ¿yo? Mejor dicho, así como creo entender, don Paquito, la señorita Elvia, que hace tiempo reside en su domicilio, se introduce al baño... Y se apropia el recinto. Pues así es la vaina, maestro. No, y es que uno, socio, se tiene que avispar y madrugarle, o si no, termina con los dos tanques. Francamente, les cuento que yo, pues, no tenía ni malicia que la señorita Elvia se estuviera comportando así tan mal. No, maestro, no es que ella se esté portando mal del todo. Lo que pasa es que a veces se le va la mano. ¿Y abusan? Sí. Y, socio, yo le digo una cosa, yo soy franco y sincero, y se lo voy a decir de frente. ¿Comprenda, socio? Sí, 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 yo voy a hablar con ella y le voy a decir que vaya buscando para dónde irse. Porque francamente, pues sí, hace tiempo que reside ahí ya, que está poniendo pereque, desde que salió de donde la doctora. Claro que la China ayuda bastante, maestro. A mi hija no le hace ningún estorbo, pero lo que pasa es que... Sí, no, lo que pasa, socio, es que usted ya tiene que buscarle un sitio donde pueda vivir a esa muchacha. Ahora, más bien cuénteme una de vaqueros. No, pues yo cumplo con decirle a la fémina que vaya buscando, pero eso sí, como consejero asesor nomás, ¿no? Hola, niña. Hola, ¿usted por qué le da tanta vuelta a la muchacha? ¿Usted no la da como? Bueno, pues... Yo sí, maestro, claro. No me atrevo a darle ningún consejo, porque esas son palabras mayores. Sí. Detalle que se le agradece, don Paquito. ¡Buenas y santas, maestro! ¡Hola! ¡Hola, don Claro! ¿Qué es, don Claro? Ahí. Hablando del rey de Roma. ¡Ay, menos mal que topé a toda la comandancia! Permítame, me les cuelo que estoy buscando precisamente a don Juaco. Precisamente lo tiene de cuerpo presente, pues que no. Gracias, cuñadito, ya lo oíde. Don Juaquito, ¿cómo me le va? ¿Para qué soy bueno, don Floro? Pues no, que fue que me le dejé venir ahí con un líchigo que está lo más de bueno, a ver si le interesa, don Joaquito. Muy bien, don Floro. Ahora lo vemos. ¿Cómo es la vida? No, ¿vale? No sabes que estamos hablando de su hermana y usted en ese momento llegó, don Floro. Pues se le deben estar reventando las orejas de la calor, Antón. Así debe ser, ¿no? Y hablando del India, ¿ya sería para el trabajadero o qué? Pues... Eso, dejémoslo así, que seguro que están allá en el taller echando lengua.
En todo caso, gracias por el desayuno, Elvia. Ay, eso no fue nada, amistad. ¡Ay! ¡Ahí está el Floro! ¿Quién es Floro? Pues mi hermano. ¡Ay, qué chévere conocerlo! ¿Y cómo sabe que está ahí? Pues por el costal, ¿no ve? ¡Ay! ¿Acaso él anda con costal? Sí, porque es que él viene del campo y trae las cosas que se dan por allá. Y su persona como que se la pasa agarrando a mi hermanita cada vez que puede, ¿no? pues sí, ¿no? ¡Ay, vea! Si estaban todos por aquí. ¡Hola, Flora! ¿Y ese milagro? ¡Pues milagro que no hace usted! ¡Ay, mire, venga, ya le presento una amistad! ¡Una compañera allá del salón! ¡Ay, yo creía que era más sardino! ¡Ay, si tampoco es que sea chuchumeco! Buenas, buenas. Mira, le presento aquí una amistad, ¿no se conoce? ¿Qué le iba a conocer yo estando por allí en el monte y ella por aquí? ¡Ay, tan plato! ¡Rosa! El Laurentino Bautista para servirle a Dios y a su persona. Bueno, nosotros ya estábamos de salida para allá, para el salón. Déjelas, entonces nos vemos por aquí al mediodía y nos echamos un almuerzo y una conversada. ¡Ay, sí! Ahora, ¿y no me mandaron saludos a los viejitos? Pues aquí las eché entre esta capotera, así es lo que les mandan cada vez que vengo, hombre. Ay, hola, también es que se nos hizo tarde. ¡Ay, sí, don ¿cómo? Joaquito! Mire que yo le quería decir una cosita. A ver, Elvia, ¿qué le ofrece? Pues, figúrese, don Joaquito, que como doña Bertica no estaba, entonces yo dispuse de los desayunos porque tenía que invitar a desayunar a la amistad. ¿Cómo está, don Joaco? ¿Qué tal, señorita? ¿Entonces también el desayuno de...? No, pero no se preocupe, don Joaquito. Yo ya dejé puesta la olleta otra vez con más chocolate, lo único que tiene que estar en nuestro simio, dándole vueltica hasta que no se vaya a derramar. Menos mal que por lo menos avisó. Con permiso, don Floro, ya nos vemos. Sigo. Hola, sograntayona. ¿Que se le fue a engullir el desayuno al hombre también? Debería darle vergüenza, oye. Ay, eso no tiene nada. Mire, yo le digo a doña Bertica ahora. Además, don Joaquito es buena papa. Sí, pero es que por más buena papa que sea, al caballo y al amigo no hay que cansarlo con que le da la mano y se coge el codo, ¿no? Deje que los viejos se enteren de mí, que le hubieran mandado en ayuno a esta granicua maíz aquí para la ciudad. Que es que no consiga para la tragantina. Pida que yo le doy, pero no sea desgraciada cómo se pone así con el hombre, hombre. Pero usted, era asado todo chicho y no viene al almuerzo. Pues ahora con más veras porque tenemos que conversar a ver al fin qué pitos es que va a tocar usted. O vive como Dios mándomela, yo allá para el pueblo que de algo tiene que servir, aunque sea estorbo yo. Sí, ve, socio. Su cuñado estaba con cara serio. Ay. Socio, ¿no podría dejar sus comentarios sarcófagos para después? Hasta luego, maestro. Y que perdone el alegato aquí en su puerta, ¿oyó? Dale, señorita Elvia, tranquila. Entonces, permisito. Con permiso. Sígase. Llega. Uy. Y se gasta su mal genio el hermanito, ¿no? Ja, eso es por dárselas de bravo. Porque si usted quiere, yo tengo una plata en la cartera y la puedo invitar a almorzar, mija. Ay, no, amistad, tranquila, yo la invito. Adelante, bellezas. Gracias, sardino. ¿Usted está más tardecito para qué, maestro? ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted quién más va a ser? Señor, ¿cómo para qué? Pues a ver si nos pegamos una garladita de una vainita por ahí. Sí, sí. Con mucho gusto, Flora, sí. Antón, ahora nos vemos y con su permisito. Socio, ahora sí le tocó. ¿Cómo así? ¿Le tocó qué? No, pues que su cuñado quiere hablarle. Ya sé, y no se pone con pendejadas. No, el que se está poniendo con pendejadas es usted. Sí. Si quiere venir, pues aquí estoy, que hablar que luego yo que... Sí, cómo no. Ay, no, mija, yo también estoy en la cochina calle, porque me le quieren subir al precio, pero yo no les pago un centavo más. Ah, no, yo sí estoy de buenas, porque mire que doña Bertica como que está mañana conmigo, porque como, pues yo siempre es que le ayudo en algo, ¿no? Oiga. No, gracias. Pero el marido sí estaba como una tatacoa, ¿no? Ay, ¿eso qué tiene que ver? Eso se le pasa. ¿No es que le gusta dárselas de ojo? Allá se hace lo que doña Bertica quiere y nada más. Y si no, ¿dónde cree que estaría el Utimio? Se para el muchacho cansado, ¿dónde estaría viviendo? Porque, ¿no es que don Joaquito no se lo traga? Pero ya ve que es de lo más interesante el mono, ¿no? Ay, no, mire, mijita, por ese lado si no se meta, porque él está de lo más enamorada de la Rosaldita. Ay, ¿eso qué tiene que ver? Usted no me conoce cuando yo me propongo una cosa. ¿Qué tenemos para aquí a la Mujer Maravilla? Oiga, ¿y su hermano es casado? No, mire, por ese lado así más bien. Él está solterito y a la orden. No, si no lo decía por eso. Oiga, mija, mira al tonto aquel. Le dije sardino y se vino como un bobo. Mírelo, mire con disimulo. Ay, hola, usted sí que es un vano, amigo. Hizo venir de jeta al pobre tonto listo. Ay, no. Ay, mija, vida solo hay una y hay que gozarla. ¡Ay! ¡No,
mira que ella hizo el trasteo. Nada, hola, figúrese. Y es que dejé al chato en la casa consiguiendo cajas y empacando checheres, mijita. Y yo me vine a pegarle una arregladita a esto porque está ese piso. Se ve que no conoció viruta o le está... ¡Ush! Qué mujer. Oiga, pero como rara, porque siempre fue que la Rosalvita y doña Verisita lavaban el piso, ¿yo? No, pues seguramente sí. Lo que pasa, mijita, es que como hace tanto rato está desocupada. Bueno, pues sí, debe ser por eso, ¿no? Sí, más bien. Ay, hola, China, me voy porque estoy de afán. Voy corriendito al taller a ver si le pego una llamada al chato, a acosarlo y a ver si consigo transporte, ole. Hasta luego, China. Adiós, la niña, ¿no? Ay, ustedes no se conocen, mire, no. Una amistad. Rosa, la orden. Ay, mucho gusto, Victoria de Rengifo, encantada. Bueno, ahorita nos vemos. Ole, venga más tardecito, China, y me da una manito, bueno, que soy chéchere. Ay, miren al joven que siempre me ayuda con los muestrarios, ¿no? ¿Cómo le va, mi señora? Ay, pues ahí será por las buenas. Ay, mire, joven, usted podría darse una pasadita por aquí ahorita más tardecito, porque es que imagínese que estoy de trasteo. Entonces, a ver si me ayuda y me da una manita entrando chéchere. Claro que sí, mi señora. Si me queda un tiempito, por aquí le caigo. Es que ahorita estoy de un afán, pero tremendo, su merced. ¿Sí? Sí. Bueno, en todo caso, por aquí lo espero más tardecito. Claro que sí. No, con mucho gusto, no faltaba más. Bueno, mucho gusto. Gracias, joven. Sí. 300 y 200, 500. Y gracias, don Floro. Gracias a usted por la merca, don Joaquito. Y por otras cosas. No hay de qué, señor. Oiga, me acompaña con una polita, no se vaya a hacer del rogar. Está bien, se la acepto, don Floro. Ah, pucha, pero se le respeta también la patica al caballero, oiga. Yo todavía no me explico cómo fue para que se le haya caído la rueda delantera, ¿hola? No, Sancia, porque es que, mire, yo venía en un plato 54 con relación 12. Y entonces, cuando yo pedalé, Sí, don Luis Herrera. Debería tenerle un poquito de consideración al patrocinador. ¿Cómo así, socio? ¿Cómo que cómo así? En cada salidita se tira una bicicleta. Ay, el socio sí es muy exagerado. Socio, ¿no ve que está quedando como nueva? Usted como que tiene su asuntico, ¿no, socio? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Su cuñado va a venir a pedirle cuentas. ¿Cuentas? ¿Cuentas de qué? Sí. ¿De qué? No. ¿A mí qué cuentas me... No, sí, cómo no. Don Joaquito, entonces, hágame el favor de dispensar ustedes ahí otras cositas de la chivata, pero usted sabe que todos los dedos de la mano no son iguales, ¿no? No, don Floro, a mí me da pena con usted, que es una persona correcta, pero considere, esta mañana se metió al baño, se demoró como una hora, y encima nos dejó sin desayuno. ¡Ay, pues fuerte! ¡Es chocolate, ole! Don Joaquito, entonces yo voy hasta el taller y ahorita vuelvo. Bueno, está bien, don Floro. Hasta luego. Ahí le dejo los puntos. ¿Cuánto vamos que se dieron sus mañas de tirarse la cicla? No, es que, mejor dicho, yo el otro día iba en la bicicleta y se me salió la rueda delantera. Sí sabe que su padrecito está bregando, puede hacerse el desayuno, ¿no? ¿Mi padrecito? Ay, no, yo voy a ayudarle. Socio, perdona, pero ya vengo, ¿sí? Sí, correcto, socio. Mete a ver si yo me doy mis mañas, dale una manita más bien que yo sé eso. Cosa que se le agradece a Flor. Empreste para acá la herramienta. Le hace el favor y le tiene el retenedor de para allá. ¿Ese? El retenedor, usted como es que no sabe cómo se llama. O era machaque, me oyó. No, no. Ay, de caridad, déjelo quieto, hombre, déjelo quieto, deje la angustia. Sí. Jesús, creo que lo deje quieto. Sí. Mejor dicho, ¿sabe qué más bien? Dejemos esta vaina después que yo se la arreglo en dos bolivianos y yo la pongo por aquí. Yo lo que pasa es que quiero hablar con su persona una pareja de palabras. Pues entonces, siga, don Flores, y sentaos. Gracias. Asiéntese usted, ojo con la mochila. Ay. Pues resulta, querido cuñado, que yo en día ese día estoy que me hablo con usted. Don Floro, su persona no le gustaría como un tintico, yo voy en un brinquito y se me caigo. Gracias, su persona, pero ya me jarté una agüita ahí donde don Juan. ¿Una agüita? Sí, una fría. Don Floro, ¿una fría a esta hora? Pues a estas horas, porque ¿a cuáles otras? No, es que yo decía, ¿no? ¿Sabe qué? Es que como le dijera, usted debe estar enterado de... de la situación de la pro de la Elvia, fue ahí arrimada en todos lados. Sí, ¿no? Pobrecita, sí. Pues sí, pero
Yo no... ¿Sabe qué más bien? ¿Sabe? Mejor dicho, esto es de dos boliones. Se la voy a decir de una. Lo que pasa es que... ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Doña Vicky, qué milagro su persona. Sígase, ¿nos acompañas? ¿Debe venir rendidita? Ay, sí, rendida, muertas. Le acepto el descansito porque es que sé que no puedo más de las patas. ¿Qué hubo, don Floro? ¿Cómo me lo va? Misa Victoria, buena. Oiga, ¿y cómo me la trata la vida? Ay, pues ahí, su merced a los trancazos, dándole duro a la lucha por la vida porque ¿qué más se hace? Toca. ¿De qué cuándo tendremos el placer de tener la vecina? Ay, maestro Chincho, ojalá fuera hoy mismo, pero es que mire, vine a hacerle hace esa casita porque estaba... Uy. ¿Qué? Raro, porque esa sí todo será, pero doña Doricita la mantenía... ¿Como una tacita de plata, yo? Sí, ¿no? Bueno, seguramente debe ser por lo que hace tanto tiempo está desocupada, ¿no? Sí, debe ser. No, pues que vine a ver si me permitía el teléfono para hacer unas llamaditas, porque es que imagínese que tengo que conseguir ahorita lo del camión, porque si le dejo esa tarea al chato, no, ahí me amanece y no pasa nada. Ah, no, eso sí, con todo gusto. Ay, claro. ¿Sabe qué? Usted por camión, ahí está mi carriolita, que de pronto le puede servir para alguna vaina. ¿Hola? ¿De veras? ¡Ay, claro! ¡Pero qué bobada! Mire, le cojo la flota ya mismo, don pues Floro. Pues flota sí no es todavía. Es apenas un pedacito de camión que quizás le quepa todo lo que tiene. Ah, no, eso sí lo hacemos caber. Muchas gracias, don Floro. Eso lo hacemos caber, sí. Bueno, entonces, yo me largo a despedirme. ¡Ay, nos vemos pues ahí en eso el mediodía! Bueno, eso sí, no falle. Yo me voy a despedir de don Juaco y... Y usted camine para acá, que es que quiero... Ay, decir... pero don Florito, eso sí me trata con cariño en la cuestión del cobro. Eso sí no me vaya a salir con una cosa así muy dura, ¿oye? Tu merced, si yo tengo el corazón grandote para esos menesteres. No se me escape, su merced lindo, camine para allá. Le pido un permisito, doña Victoria. Sí, venga para acá, cuñadito, venga para acá. ¿Y cuándo es que vamos a seguir con la conversa, entonces? No, no, yo sí, pues, don Floro, yo me doy cuenta de la cita y todo eso. Entiendo la vaina y claro, yo le meto el hombro, alguna solución se le ha de encontrar. No me vaya a hallar, no me vaya a salir con vainas. Ah, no, eso sí, no, tranquilo, no. Bueno, entonces, ahí nos vemos. No, sí, sí. Adiósito, pues. Hasta luego, Flor. Ay, ¿y eso por qué tan preocupado, maestro? No, pues nada, señor Victoria. Oiga, ahora que se me ocurre, señor Victoria, ¿su persona no le sobra una piecita allá en la casita que le acaba de rentar a doña Doricita? Ay, sabe que sí, maestro, hasta dos piecitas me sobran. Porque es que yo le tengo cliente para una. ¿Sí? ¿Cliente o clienta, maestro? Bueno, clienta. Ay, no, si es una clienta, si es problemático, porque imagínese con el chato, usted que conoce ese mugre, ¿quién se le va a aguantar la gateadera por ahí, ah? ¿Eh? Si fuera un caballero, pues hasta así no me preocupaba yo. No, pero si fuera un señor, pues yo tampoco estaría tan preocupado. Y entonces, así de grave, ¿pero qué es lo que le preocupa, maestro? No, pues es que resulta de que es la señorita Elvia, que tiene que... ¡Ah! El problema es con la china Elvia. Sí, correcto, la señorita Elvia. No, maestro Chinche, con ella no hay ningún problema. ¿Y es que usted se va a... No, me chico, tampoco, suélteme. No, lo que pasa es que yo voy a consultar con ella a ver si ella misma directamente, o mejor dicho, el hermanito, habla con su persona. Ah, no, maestro, eso sí, cuando quiera disponemos de la habitación para la china del día, eso no hay ningún problema. Ay, yo la me imagino la cara del chato cuando llegue allá la Elvia con todos sus corotos y se va a quedar mirando un chispero. Imagínese, con Elvia no hay ningún peligro. Ella puede... No. Estás viendo Don Chinche. Continuamos con Don Chinche. Cuidado, mi chinito, le echo la basura encima, amiguito. Cuidado, que eso le da gripa. Ah, ¿está bien, ya, Victoria? ¿Qué hubo los maestros? Ay, hombre, y el sintantica ese sinvergüenza sin venir. Y yo aquí, uy, pero cuando aparezca es que hoy sí me va a conocer el mugre ese, uy. Ay, llegamos. ¿Qué hubo, mijita? Sígase para adentro, nomás iba acomodando, madrecita. Pero eso sí, no me vaya a dejar nada por ahí tirado porque entonces se me revuelve con lo mío y... Ay, es que si el sintantica ese estuviera aquí, arreglamos todo, pero en un minuto. No, pero no, pero es mejor que entremos porque yo ya estoy que tiro esto aquí, por aquí. Donde... Sí, échame sígase, maestro, sí, sígase. Está en su casa, maestro, sígase. Cuidado. Ay, cuidado, se le da la cara. Ay, echa para adentro.
Y es que eso sí debe pesar, hola, China. Oiga, y es que no ha aparecido nada, ni rastro, ni señas. Nada, mire, no tengo ni idea, pero déjelo que aparezca, mijita, para que me conozca, ¿oyó? Uy, si no hubiera sido por su hermanito, don Florito, mire, él prácticamente solitico me hizo todo el trasteo. ¡Ay, qué hombre tan caballeroso! Ay, eso sí, ahí mismito se fue a recoger los corotos de aquella. ¿Mm? ¡Ay, mire, si por allá vienen! ¡Siga, encantadora dama! ¡Ay, gracias, Sardino! No faltaba más, muñeca. ¿Y dónde ponemos esto? Permítame, allá hay más. No, si él es lo más de amable, mijita. Cuando yo venía por acá, por estos lares, con esas maletísimas llenas de mercancía, él siempre se acomedía. Bueno, y no las ha vuelto a traer, mijita, porque este negocio se ha puesto, pero la cosa más terrible. Y eso que yo no les cobro el IVA. Echemos para adentro, mija. Así escogemos cada que lado nos toca cada una y no peleamos. Sí, yo vengo. Bien lindo que dejen ese cuarto, hola. Ay. No se podrá quejar la señora que se consiguió su buena pareja clienta, ¿no? Ay, sí, sin tener que ir tan lejos, don Floro. Ay, ojalá me salgan correctas las chinas. ¿Cómo que si correctas? Por mi hermana, descuide que esa es más honrada que la sobrina de un curo, ¿yo? Ay, no, don Florito, si yo no lo decía por ella, si su hermanita yo la conozco y es un primor la china, sino que... Y la otra china es de lo más correcta. Mi señora, ¿en dónde pongo esto? Ah, sígase, joven, que allá están las niñas, ellas le indican. Sí, lo más queridas ellas. Ay, mire, socio, ya trajeron lo de la Kika. No, mejor dicho, quiero decir lo de la amistad de la señorita Elvia. Socio, hablando de esa, ¿se fijaste en la mirada esa que le hizo la Rosa? ¿Quién, la Kika? ¿A mí? Ah, no, no, a mí, seguramente. Esas son ideas suyas. Ay, no, socio, mejor camine y ayudemos a acomodar eso, ¿sí? Disculpes. Ay, permisito, don Floro. Siga. A ver, ¿dónde ponemos esto a las niñas? Vení para acá, la. A ver, ¿qué? Ponga cuidado. Pues oiga, que el maestro aquel se haya dado sus mañas de levantarle posada. Por ahora, vaya y venga. Pero lo que es, yo no desmayo hasta no ver que el otro la haya arrimado al altar, ¿o yo? No, pues, sabe que pensándolo bien, hermanita, yo creo que es mejor dejar las vainas así por ahora. ¿Cómo? Higiene y demás. Gracias, ¿siga? Maestro. ¿Qué fue? ¿Algún enfrentamiento con la cónyuge, don Faco? No, maestro. Es que... Disculpe, Fajito, ahorita que me termine de contar, ya vengo. ¿Socio? ¿Qué hubo, socio? ¿Qué fue, socio? Permiso, socio. No, no, sígase, tranquilo. Usted sabe que esta es su casa, socio. Sí. Gracias, socio. Padrecito, bien pueda ahí que yo espero, oye, a que termine usted las... Don Faquito, su persona me estabas empezando a contar. Dígale usted, mijo, cuéntele. ¿Yo? Cuéntele, ¿cuál es la bolera? Bueno, socio, mire, es que... ¿Cómo le dijera yo? Yo le digo una cosa, yo soy franco y sincero y se lo voy a decir de frente. ¿Comprenda, socio? Sí. Yo voy a hablar con ella y le voy a decir que vaya buscando para dónde irse. Porque francamente, pues sí, hace tiempo que reside ahí ya, que está poniendo pereque. Desde que salió de donde la doctora. Claro que la china ayuda bastante, maestro. A mi hija no le hace ningún estorbo. Pero lo que pasa es que... Sí, no, lo que pasa, socio, es que usted ya tiene que buscarle un sitio donde pueda vivir esa muchacha. Ahora, más bien cuénteme una de vaqueros. No, pues yo cumplo con decirle a la fémina que vaya buscando... Pero eso sí, como consejero asesor nomás, ¿no? Hola, niña. Hola, usted, ¿por qué le da tanta vuelta a la muchacha? Usted no la da como... Bueno, pues... Yo sí, maestro, claro. No me atrevo a darle ningún consejo, porque esas son palabras mayores. Sí. Detalle que se le agradece, don Fajito. ¡Buenas y santas, maestro! ¡Hola! ¡Hola, don Claro! Don Claro ahí. Hablando del rey de Roma. A estas horas y sin poder abrir. Seguro que se zampa todo el agua y me va a dejar a mí sin nada. Ah.
pucha. ¿Y eso quién será a estas horas? ¿Algún cliente madrugador, no, pastora? Es que definitivamente la fama vuela como espuma. Aunque la espuma no vuela, ¿no? ¡Ático! ¿Don Joaquito? ¿Qué hubo, maestro? ¿Cómo le va? ¿Y ese milagro cuánto hacía que no se aparecía su persona por este humilde chalet? Sí, y mucho menos ahora tan temprana. ¿En qué se le puede servir? Maestro, qué pena. Es que me vi en la necesidad de... Sí, ya sé, pereque. Ya sé, don Paco. Ya sé, el racionamiento. No, ningún racionamiento, maestro. Es que... Entonces, ¿le cortaron el precioso líquido por exceso de pago o qué? No es eso, maestro. Yo para esas vainas soy muy cumplido. Disculpe. Tranquilo, Paco. No importa la razón. Lo importante es que puede hacer uso del departamento de IC. ¡Ay! ¡Ay, qué amistad! ¡Ay, sí, hace que se nos está haciendo tarde! Muchas gracias por haberme invitado a desayunar. Eche para adentro. Ay, no se ponga a fijarse en esa amistad. Mire, más bien, entre, se sienta un ratico y me espera, ¿yo? Mejor dicho, así como creo entender, don Faquito, la señorita Elvia, que hace tiempo reside en su domicilio, se introduce al baño y se apropia del recinto. Pues así es la vaina, maestro. No, y es que uno, socio, se tiene que avispar y madrugarle, o si no, termina con los dos tanques. Francamente, les cuento que yo... Pues no tenía ni malicia que la señorita Elvia se estuviera comportando así tan mal. No, maestro, no es que ella se esté portando mal del todo. Lo que pasa es que a veces se le va la mano. Y abusan. Sí.